kwenle dios ka sa ta yuto yo no ribe son na jira ka di on lo gal pa insta yuto te na pues ribe de un bin ran ka yu indan zu insten gal rak che la di lan ke sula chun ke chi gi ran te ki ran la dan da ki ran san da ru indan zu insten dan El arte del tejido es plasmar tu esencia o expresarlo como tal, el reencontrarse con la sensibilidad del ser. Textiles que yo hacía eran normales y ahorita con las técnicas y las texturas, los materiales, fue cambiando todo el proceso y el tejido. Felicidad, orgullo, familia, tradición, evolución, cultura, fortaleza, diversidad, aprendizaje, herencia, expresión, vida, libertad, armonía, amor. El taller fue una experiencia única. En él pudimos mostrar nuestras habilidades, nuestra creatividad. Tuvimos la oportunidad de aprender nuevas técnicas en el tejido. Utilizamos otro tipo de materiales para darle así una vista diferente a nuestro tejido. Innovar para mí es aprender de mis errores, corregirlos, explorar nuevos conocimientos y así posteriormente plasmarlos en mis nuevas obras. Sobre todo un cambio de ideología y lo más importante, a conectar tu corazón con tus manos. Yo como artesano, mi inspiración proviene del corazón, plasmándolo en un textil a través de los colores. Representamos lo que es parte de nosotros, parte de lo que sentimos. O sea, lo que nosotros sentimos en ese momento, en el momento del tejido, que esa persona también lo sienta. Cuando tú, como individuo, empiezas a darte cuenta de que te puede ayudar a expresar lo que llevas dentro, tus ideas, tus emociones, es ahí donde cobra el sentido de pasar de una artesanía a un arte completamente. La importancia de esta tradición es preservar la identidad que tenemos, no solo como teotitecos, oaxaqueños o mexicanos, sino como saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Que las nuevas generaciones no pierdan esa esencia, ¿no?, que traemos de nuestros viejos abuelos, ¿no? Me hizo recuperar la felicidad al tejer, porque anteriormente tejía, pero ya no era con la misma emoción que cuando empecé desde pequeño. Conocerme más a mí como persona y al fin y al cabo que la vida es un aprendizaje constante y ser mejor persona día con día. Yo no tengo mucho que empezar a tejer, entonces cuando yo llegué aquí,
mis compañeros que ya tenían mucha más experiencia, más trabajo de lo que es el arte textil, lo que son los tapetes, ellos me fueron guiando, me fueron instruyendo. Entonces para mí es muy importante como dar eso que también recibí de ellos. El trabajo en equipo yo creo que es la base fundamental para todo, porque dejas atrás el individualismo, el ego, para poder compartir conocimientos, pensamientos a otras personas. El arte textil significa tres cosas: pueblo, corazón y cultura. Pueblo porque es una técnica que procede de nuestros ancestros, corazón porque viene de parte de nosotros y cultura porque es algo universal que se comparte con todos. Tenía usado yo todo bacaria yo todo chico lomba y esa yo todo si son entra cayó en pinran te seguí chilada de que fue crudas tipa son entra te cheno galva instante antes rute si siempre yo todo.